Tenemos empresas en Asturias y muy buenas empresas, y esta vuestra es un ejemplo de ello, de superación constante, de ir ampliando sus posibilidades de contratación, su expansión, por tanto la plantilla, los puestos de trabajo, y bueno, particularmente me marqué un poco esa meta y bueno, estoy contando con la buena acogida por parte de empresarios como vosotros, que nos estáis dando la posibilidad de poner en el escenario asturiano, insisto, las empresas que están o comprometiéndose con el empleo ya creado o ampliando el número de puestos de trabajo, lo cual en los momentos que estamos viviendo, pues la verdad es casi como para daros un trofeo por simplemente levantar la persiana todos los días, ¿no? Pero Carlos, pues felicitaros, porque creo que tenéis una empresa, supongo que venciendo todas las dificultades que haya que vencer en el día a día, sin duda, pero que tenéis una empresa ejemplar y que tenéis una empresa que, bueno, pues es un poco emblema y paradigma en Asturias, ¿no? En las Asturias que efectivamente vence los obstáculos, pero sabe no detenerse y seguir, ¿no?